La versatilidade e esclave em la trayectoria de Germán Bracco, uno de los rostros juveniles de la actuación mexicana que busca consolidar a la nueva oleada de historias que apuestan por el realismo y el sentido humano de sus personajes. Há poucos dias de estrenar la segunda temporada de la serie Enemigo Íntimo, Germán Bracco em entrevista da Pistas de Sua Nueva Interpretación ao dar vida a Manuel Salas, jovem de claroscuros que busca abrir espaço em entorno cômodo por la violência e la marginação. Manuel Salas, is chico que se queda huérfano y trata de entrar ao narcotráfico, já que era lo único que hacía su papá, em cierta maneira quiere cumplir el sueño de su padre, pero también él via o narcotráfico como el mundo de los superheróis, como si fuera cómic, is personaje marginal, que vive en la calle, que hace lo que puede por sobrevivir, que tiene que confiar en él porque no tiene a nadie en su vida. Conforme Manuel Salas, detone cambios totales em El Eje de Enemigo Íntimo, Germán Bracco resalta o aprendizaje que se puede tener de este personaje y las realidades que descubrirá em ambiente crudo. Vamos a encontrar nuevos mundos ao rededor de esta historia, Manuel, se involucra em vários traendo y mandando informação, haciendo de las suyas, pero siempre tratando de ver por él mismo, sobreviviendo a esa vida marginal a la que ha estado acostumbrado. Rubén Zamora se cumprirá suas promessas de campana La Historia impulsada por Telemundo Y protagonizada por Fernanda Castillo Y Raúl Mendes, emociona a Germán Bracco, que em arropado por elenco internacional, explora una nueva faceta em seus personagens levando-lo por primeira vez ao mundo de la acción Y guión más crudo. São processos diferentes, te adaptas com base a lo que o projeto te exige, y em este caso foi algo que nunca me havia exigido, como é o uso de armas, y a que me persona rinulas usa hasta la mita de grabaciones, y necessite aprenderlo, também las coreografias que te implica el realizar una escena de acción, entender as language, aprende todos los códigos que involucra una escena de alto riesgo y te maravilhas. Te acoplas ao tono que busca é o director, de tus companheiros, vamos a público diferente. Germán Bracco, de 21 anos de idade, ressalta a importância de abrir a todo tipo de propostas tanto em cine, televisão e teatro, escenários em los que ha interpretado uma amplia diversidade de personagens e gêneros para apostar por novos hilos narrativos, pero também dar vuelco a las historias tradicionales. Creo todo parte por el género, si sabes que será algo melodramático no tienes que tenerle miedo ao clichê, ao contrario, tienes que saber usarlo a tu favor. É o clichê no esmalo se sabes como usá-lo, pero creio que agora é o público apuesta mais por histórias de drama realista, pasamos la época de las novelas de ouro, del cine heróico, agora la gente necessita apegar-se a histórias que vêm la vida real y porque também é o público mais crítico, analisa lo que vi, no se come qualquer cosa, finaliza. Regina Blandon responde à crítica sobre ser e del caso Paulette J.L.